Y así comenzamos una nueva ruta saliendo de Temuco. Vamos a avanzar por la mística y aburrida Panamericana 5 Sur en dirección a La Unión, donde nace la magia del sur. Acompáñenos, continuamos ruta. En el kilómetro 879 hacemos ingreso a la entrada norte de la ciudad de La Unión, el sector de Rapaco. Afortunadamente tenemos un hermoso día el día de hoy. Nada por acá, avanzamos. Estamos ingresando a la zona urbana del costado norte de la ciudad de La Unión. Visitaremos lugares hermosos que les llevaremos hasta sus pantallas para que puedan disfrutar de lo hermoso que es el sur de Chile y sobre todo la ciudad de La Unión. La Plaza Arturo Prat, más conocida como la Plaza del Hospital. Pero esta no es la Plaza de Armas, ¿no? Es una de las tantas plazas que tiene esta hermosa ciudad de La Unión. Estamos llegando a la casa de mi querida madre. Vamos a almorzar y vamos a seguir con las grabaciones, aprovechando que está hermoso este día. Ahora acá, ahora acá. Y ya hemos llegado. Aquí a mano derecha tenemos el cementerio general
de la ciudad de La Unión. Y obviamente se mantenía el vertedero municipal pasando este puente aquí en la subida al costado derecho. Esa ruma que ustedes ven ahí arriba, esa fue cubierta con liberadores de gases y ya se mantiene en calidad de olvido. Ahora tienen que trasladar la basura hacia otros sectores. Y es del sector Las Trancas. Si ustedes continúan este camino, van a poder llegar al Parque Nacional Alerce Costero y a Huaycoya. La ciudad de La Unión, ubicada en la región de Los Ríos, forma parte de la llegada de los alemanes y vascos franceses a esta ciudad. Ciudad que forma parte del laburo agrícola y ganadero. Aquí al costado izquierdo está una lechería, pertenece al fondo de los Roberts. Vamos en dirección al puerto de Trumano, el sector fluvial que tiene la ciudad de La Unión, distante unos 10-15 kilómetros desde la ciudad de La Unión en dirección a Trumano. Han habido muchas generaciones que han pasado, generaciones muy antiguas, que ellos eran balseros también aquí en el sector de Trumano, transbordaban carretas con bueyes que venían al sector de Trumano a poder vender las mercaderías, las casas comerciales que tenían los franceses. Entonces siempre había un nexo con el Río Bueno de tradición familiar. Bueno, ellos iniciaron el tema de los balseos, de los transbordos, cuando se iba cingando, así como son las balsas chinas hoy en día. Era un poco sacrificado el tema en las temporadas de verano por los altos calores, pero no había otra situación y había que agotar los medios. La lancha motor Doña Javiera, que es la que ejecuta el turismo fluvial en el puerto de Trumano. A ver, esto ha nacido
casi por iniciativa propia, viendo la necesidad de que ha ido aumentando el flujo de visitantes a lo que es el puerto de Trumao, en este caso a lo que es la Ribera de la Unión. El río Bueno es el desagüe natural del lago Ranco. En Mapudungún, Trumao significa suelo de abundante humedad, barroso, fangoso. Eso que está ahí es pitra o patagua. ¿Se fijan que hay una con flor blanca? Ese es arrayán. Y se caracteriza porque su tronco es como cobrizo, rojizo. Bueno, lo que dice la historia de la navegación en el río Bueno es de que llegaban barcos de 800 toneladas que partían desde el puerto de Hamburgo en Alemania, que venían con todo el tema de importación que hacía Trumao y exportación. Pero fue un puerto principal, tanto como hoy en día es Corral o a lo mejor como es Valparaíso. Los antiguos barcos que navegaban en el río Bueno, a vapor, con goleta a los costados, como los del río Mississippi. Trumao tuvo mucha actividad, tanto comercial e industrial, cuando fue a Puerto Libre, que eso se inició por allá por el 1870, infracción en adelante. Y el enemigo número uno que tuvo Trumao como puerto fluvial, como puerto importador y exportador, mayormente fue el terremoto de 1960. La barcaza Isaza, que fue de la Armada de Chile, estuvo prestando apoyo, en este caso lo que fueron los náufragos, heridos, lesionados que quedaron con el posterior terremoto y tsunami de 1960. Ese ha sido como un hito muy histórico, que se han podido recuperar algunas fotografías en que la barcaza Isaza estaba atracada al muelle, tratando de limpiar, de ordenar lo que había quedado con los restos que había pasado el terremoto. Esa es una garza real que haya declarado santuario de la naturaleza este sector de Trumao. O sea, hay prohibición de cazar en forma deportiva durante 30 años, porque antes no era posible ver una garza porque veían a una persona, una embarcación y desaparecían al tiro. Tenemos que preservar, mantener lo que tenemos, o sea, cuidarlo al máximo para que podamos tener una carta de presentación hoy en día de buena calidad, porque si van a cortar los árboles o se van a contaminar las aguas, difícilmente vamos a tener algo que ofrecer, o sea, no vamos a tener nada y eso no llama la atención. El gran desarrollo agroindustrial de la ciudad de La Unión hace que la familia Grob, dueños del imponente molino de La Unión, cree su propia central hidroeléctrica, siendo la segunda en el sur de Chile, después de Concepción. Soy Olof Kaufmann, trabajo en la turbina. Esta función de la turbina fue en un momento para poder alimentar el molino Grob. El molino compra el trigo, hace la harina, Y la turbina alimentaba a todos los motores. Nadie creía que con tres conductores iban a mover una industria. Esta compuerta es de madera, sube y baja. Antiguamente esta compuerta la movíamos a mano con una polea y entre dos personas la cerrábamos, la abríamos. 30 años atrás ya se le pudo colocar un motor. Este es el generador más antiguo. Este es de 1909. Te cuento, tiene una corona de fierro
con dientes de madera. Estos dientes, ¿cierto?, son originalmente eran de la India, de un cerezo original de allá. Como el coste era tan alto, se empezaron a fabricar en Luma. De aquí para abajo está el eje, está la hélice. Entonces, el agua del canal viene, hace girar la hélice y hace mover el generador de la unidad. Y las revoluciones, que son 250 revoluciones por minuto, para que pueda levantar los 5.000 voltios. En 1913, la turbina Francis se conectó al alumbrado público de la Unión. Alimentó la plaza y ciertas propiedades que eran de los más acaudalados. En 1928, como el pueblo empezó a crecer y la industria empezó a crecer, necesitaron comprar otra turbina y montaron la turbina Kaplan para poder abastecer la empresa y el pueblo de la Unión. Al día de hoy, estas unidades todavía están trabajando, están en óptimas condiciones, son alemanas. Estamos conectados al sistema interconectado que viene de Diego Almagro hasta Chiloé. La energía que ocupamos acá, que se genera acá, la ocupa el molino y lo que sobra, el excedente, se vende hacia la empresa Saesa. Me encuentro orgulloso, feliz de haber estado, de estar tanto tiempo en la turbina. Ya es parte de mi vida y entre mis colegas y yo tratamos de siempre mantener la turbina impecable, que no falle, y mantenerla en sus óptimas condiciones, por el patrimonio de la Unión, porque es hermosa la turbina y ya estamos... han pasado más de 100 años y sigue trabajando, o sea, es parte de la Unión. Y así nos vamos despidiendo de esta hermosa ciudad de La Unión después de haber estado prácticamente 3 días en el sur de Chile, disfrutando de la familia, de los amigos, disfrutando de estos paisajes que nos entrega el lugar donde nace la magia del sur. Aquí al costado izquierdo, esta es otra de las plantas que tiene la empresa Colón. Aquí está todo lo que es el tema de agro, la venta de semillas, etcétera, de la Colón. Llegando al cruce para empalmar la Panamericana 5 Sur. Este es el famoso cruce de los tambores, la entrada sur que tiene esta ciudad. Ayer entramos por la entrada norte, por el sector de Rapaco. Ahora vamos saliendo por esta otra entrada. Vamos a tomar esta curva. Nos empalmamos hacia la ruta 5 Sur. Bueno, no queda más que agradecer a todos los seguidores, a todos quienes hayan disfrutado este video, un pequeño trozo, unos pequeños minutos de mi ciudad que me hizo crecer, de donde soy oriundo, la ciudad de La Unión, que se ha hecho conocida la cooperativa lechera La Unión Colón. Si les gustó el video, dejen su comentario, dejen su like y nos vemos en un próximo capítulo de Araucanía en dos ruedas.